El clima de la Tierra cambia globalmente en varios aspectos. Estos procesos se están dando más rápido y severamente debido a la acción humana, que aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, produciendo un calentamiento global del planeta. Por ello, la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado. El cambio climático ya es una realidad, el planeta se está calentando. Es el momento de tomar el camino del desarrollo sostenible y no el del intolerable. Desde el Instituto de Francisco Vitoria hemos propuesto una idea que consiste en cuidar al medio ambiente recolectando las aguas pluviales que caen en el tejado. Este agua se reutilizaría para llenar las cisternas y para regar las plantas. Hay varias maneras para recoger el agua y con distintos dispositivos. Nosotras y nosotros hemos pensado que podría ser útil poner un filtro en el sistema de tuberías y así podríamos evitar que la lluvia arrastrase la suciedad que hay en el tejado y evitando así también la entrada de las hojas. También podríamos utilizar un dispositivo externo, pues estos no requieren de tanto mantenimiento o de tantas instalaciones como los internos. Y también cuenta con un grifo para conectar una manguera o un sistema de regadío. Este sistema sería complementario al tradicional debido a que en épocas de precipitaciones creo que podría ser útil. Al contrario que en épocas en las que hay menos lluvia. Gracias. Kaixo, anasne naiz. Presentación de María ikastetxekoa. Bosgarren maila nago. Bizikletaz patinez edo oinez etor gaitezke eskolara. Horretarako oinentzat bideak eta bizikletak bidegorriak. Ziurtasun gehiagorekin hartzea eskatzen diogu udaletxari. Urtero istripuak daude eta.
Euskara montari ikastetxeo, pentsatu dugu, kudelikatzeko modua ez dela beti, osasungarria eta jasangarria. Kanpoko produktuak erosten ditugu. Honen aurrean, hiri baratzea, bultzatzen, jarraitzea, proposatzen diogu udalari. Hola, hoy vengo como representante del Colegio Nazaret Salesianas y estas son mis propuestas. 1. Hacer recargo de los productos que vienen con plástico. 2. Sustituir el plástico por papel en medida que alcance la legislación municipal. Y 3. Fomentar el uso de las bolsas de tela en vez de plástico. Reflexionar sobre el cambio climático y valorar más la naturaleza. Plantar más árboles, ya que con las obras los están talando, y repartir más y mejor el dinero público en los aspectos del cambio climático. Bidale una mano. Klima aldaketaren ondorioak asko dira. Haien artean basoak gutxitzea eta animali eta landare batzuk desagertzea. Udalari basoak ez moztea eskatzen diogu eta landare gehiago landatzea. Kaixo, Alba García eta González gara. San Beator ikastetxeko batxiergoko bi ikasle. Gaur hemen gaude klima aldaketari buruz kontzientziatzeko. Segurazki gai hori buruz zerbait entzun duzetela, batez ere azken urte honetan, ikusgarritasun handiago eman zaiolako, baina ez behar duen guztia. Klima aldaketa guztioi eragiten digun arazo bat da, eta horregatik ezin dugu natura alde batera utzi, natura garelako. Baina gure espeziaren eta gainerako izaki bizidunen artean pareta bat altzatu dugu. Arazo hau, lur planetako klimaren aldakuntza da, gizakien ekintzen ondorioz. Ekintza horiek konpondu ezin ditugun ondorioak sortzen dituzte, denon artean ez baditugu lantzen mobilizazioen bidez. Klima aldaketaren kausa nagusiena kutsadura da. Hori jakinda, ona hemen gure proposamena arazo hau murrizteko. Gasteizen doako garraio publikoa ezartzea da. Idei hori aurrera eraman alda hegazkinak subentzionatzeko erabiltzen den diruarekin, asko kutsatzen dutelako. Neurri horrek autobus eta tranbia erabiltzera eta ondorioz autoa ustea alde batera bultzatuko luke jendea. Beste herrialde batzuetan, autobusaren erabilera 160 handitu da proposamen hori ezarriz gero. Herrialde horien artean Dunkerke dago, zeinek Gasteizko biztanle berberak ditu, eta horrek esan nahi du hemen ere funtziona dezakela. Bueno, espero dugun mezu honekin gaur egungo egoera txarari buruz pizka bat pentsatzera bultzatu zaitugula. Ba, eskerrik asko entzuteagatik. Agu. Voy a plantar un árbol porque los árboles dan mucho oxígeno y ayuda al medio ambiente. ¿Es fácil plantar un árbol? Sí. Sí. ¿Qué hay que hacer? A ver. Primero hay que coger un tiesto, llenarlo de tierra. También necesitamos una bandeja para el agua. Coge tener un árbol o una semilla y hacer un agujero aquí en la maceta. Luego cogemos el árbol o la semilla y la metemos en el agujero, que entre bien. Vale. Y ahí. Entonces ese árbol cuando crezca grande lo podemos plantar en el monte, ¿verdad? Pues sí. Muy buena idea. ¿Lo vas a cuidar? Sí. ¿Hasta que se haga grande? Sí. Muy bien. ¿Echamos un poco de agua? Sí. Me, con un vaso. ¿Cuándo está bien? Toma. Venga, échale. ¡Oh, sondo!
Yo creo que ya vale. ¿Ok? Sí. Y así es como ha quedado. Gure anaia arreben edo beste zeniden gauzak berrabiliko ditugu eta gauzak bota baino lehen konpontzen saiatuko. Santa Maria Marianistas. Ahal den guztietan oinez, bizikletas edo garraio publikoan mugituko gara, kotxearen erabilera murriztuz. Kaixo guztioi, alkatea naizen aldetik lehenengo hitzak izan behar dira zuei guztioi eskertzeko egindako lana eta benetan kontuan izango dugula zuek egindako ekarpen orokor hori, ez? Gaur bizigaren momentua latza da, ez dugu inoiz horrelakorik pairatu. Osasun larrialdi latza pairatu dugu azken bi hilabete terdi hauetan eta beraz Gasteizko alkatea naizen aldetik ere niretzat lehentasunezkoak dira osasuna bermatzea, gure ongizatea bermatzea eta baita ere gure ekonomia suspertzea, ez? Baina helburu guzti horiek denon artean jorratu behar ditugu eta denon indarrarekin krisi honetatik ahalik eta azkarren aterako gara. Beraz, zuen ekarpenak ere oso importanteak dira eta bueno, klima aldaketaren kontrako neurri horiek proposatzen dituzuenak ere oso baliagarriak izango dira guretzat ere krisi honetatik, bai osasun krisiatik, bai ekonomiako krisiatik eta baita ere beste krisietatik ateratzea, ez? Por lo tanto, en primer lugar querría, bueno, agradeceros el trabajo que habéis realizado durante estos últimos meses. Lo tenemos muy en cuenta, ahora más que nunca, teniendo en cuenta la situación de crisis que vivimos, ¿no? Una emergencia sanitaria que no habíamos conocido nunca y que hace que nuestras prioridades sean diferentes. Ahora lo prioritario es cuidar nuestra salud, garantizar el bienestar social de toda la ciudadanía y también pues, el desarrollar nuestra propia economía para reactivarnos cuanto antes. Pero esa nueva economía tiene que basarse en la economía verde, en una economía sostenible, en la economía circular y en la lucha contra el cambio climático. Y por lo tanto, todas aquellas apuestas, propuestas, aportaciones, inquietudes que desde las y los jóvenes de Vitoria-Gasteiz nos hacéis llegar para luchar contra el cambio climático son muy útiles y bienvenidas para ese reto, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad referente en sostenibilidad, en calidad de vida, en salud, pero también en una economía verde que tenga presente la lucha contra el cambio climático. Eskerrik asko zuei guztioi zuen parte hartzeagatik eta aurrengora arte. ¡Ánimo!